Héroe de Hyrule, el elegido por la espada destructora del mal. Has demostrado que posees valor y que sabes manejar la espada. Y por ello mereces recibir la bendición de la diosa Ilia. Aunque surques los cielos, viajes por el tiempo o te asole el crepúsculo, la espada siempre estará unida al alma del héroe. Rezamos para que tus fuerzas no flaqueen, y tampoco las de la espada. Espada destructora del mal. Por todos los pedruscos, esta ceremonia parece un funeral. ¿Ahora vienes con esas, Daruk? Con las ganas que tenías de asistir a esta ceremonia, ¿y ahora te pones pesimista? Yo no entiendo de ceremonias, pero está claro que la princesa no le tiene mucho aprecio al chico. Y yo tampoco. ¿Y qué hacemos? La verdad es que mientras el muchacho esté cerca, la princesa no podrá evitar sentirse inferior. Desde aquí debemos dirigirnos a Ciudad Goron. Tengo que hacerle unos ajustes a la bestia divina para que a Daruk le sea más fácil controlarla. Ha conseguido moverla varias veces, pero aún le quedan cosas que aprender sobre ella. Pensar que nuestros antepasados fueron capaces de crear algo así. Eso significa que podemos comprender este artefacto y usarlo a nuestro favor. Debo averiguar cómo utilizar las bestias divinas. Solo así podremos plantar cara a Ganon y salir victoriosos. Esa espada que llevas contigo, ¿sabes manejarla bien? Dice la leyenda que en ocasiones resuena una voz en su hoja. ¿Has alcanzado a oírla?
Lo sabía, no funciona. Esta construcción se creó para el elegido, por la espada destructora del mal. No cabe duda. No sé cómo activar el mecanismo. Ni tampoco cómo se puede acceder al interior. Ya te he dicho que hoy no necesito escolta. No me importa que sean órdenes del rey. He dejado claro que no necesito protección. Vuelve al castillo y comunícaselo a mi padre. ¡Deja de seguirme! Thank you.
La herida no parece muy grave, pero aún así... creo que está siendo demasiado temerario. Eres consciente de que no eres inmortal, ¿verdad? Últimamente, las hordas de monstruos atacan con más frecuencia. Cada vez hay más y son más violentos. Me pregunto si se trata de un presagio que anuncia el retorno de Ganon. Si estoy en lo cierto, debemos darnos prisa. No nos queda más remedio que prepararnos para lo peor. Y esa de ahí. Las flores de Hyrule no solo son bonitas. Algunas también se usan para elaborar tintes o tejidos. Oh. Este ejemplar de aquí se llama Princesa de la Calma y es una especie amenazada. Empezamos a cultivarla de forma artificial para tratar de salvarla. Pero no hemos podido conseguir que arraigue en estas tierras. Quizás la princesa esté condenada a desaparecer. ¡Qué ironía! ¡Anda! ¡Fíjate en esto! Es un manjar muy preciado por su sabor, pero un estudio reciente ha revelado que también potencia ciertas habilidades. Junto a mis ayudantes del castillo estoy investigando su eficacia en algunos sujetos. Con la fuerza que posees serías un candidato ideal. Seguro que contigo conseguiríamos resultados excepcionales. ¡Venga! ¡Toma! Yeah.
No tiene pinta de que vaya a escampar. Ha llovido tanto desde que decidiste seguir los pasos de tu padre y hacerte caballero. Te has convertido en el héroe elegido por la espada destructora del mal. Eso es algo que tiene mucho mérito. Pero... imagínate que no poseyeses las cualidades necesarias para ser un caballero. Y aún así te dijeran que, como has nacido en una familia de caballeros, tu obligación es convertirte en uno. Si te lo repitieran sin cesar, ¿tú qué camino elegirías, Link? Por fin, ya tenemos el conocimiento suficiente para controlarlos. Así pronto lo sabremos todo sobre los guardianes y las bestias divinas. En el caso de que Ganon logre despertar, estaremos preparados para enfrentarnos a él. ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Observamos a los guardianes, padre. Comprender esta tecnología ancestral nos será de gran ayuda para detener el cataclismo. Ya lo sé. Sé muy bien que esta tecnología es esencial para el futuro de Hyrule. Pero diría que la princesa del reino tiene otros asuntos más importantes que atender. Sé más responsable. No puedes huir de tus obligaciones eternamente, Zelda. No huyo, padre. Hace solo unos días que acudí a la Fuente del Valor a meditar. Hago lo que puedo. Lo único que te pido es disciplina. Deja de perder el tiempo en investigaciones y céntrate en tu deber. ¿O acaso crees que existe otro modo de despertar tu poder? No es eso. Pero es cierto que no puedo hacer más. Necesito
sentirme útil. Por eso quiero ayudar con lo que sea posible por el momento. Basta de excusas. Harás lo que te diga. A partir de hoy, meditar en las fuentes será tu único cometido. Te prohíbo que sigas estudiando esas máquinas. Eres consciente de todo lo que dicen sobre ti nuestros súbditos a tus espaldas. Que eres una irresponsable y que no eres una digna heredera. Demuéstrales a todos que están equivocados. ¿Entendido? Sí, padre. El poder sagrado que ha heredado la familia real para hacer frente al cataclismo puede ser despertado por medio de plegarias. Al menos eso he oído siempre. Sin embargo, aunque mi madre sentía un gran poder en su interior y aunque mi abuela podía escuchar a los espíritus, yo soy incapaz de sentir o escuchar nada. Mi padre siempre se lamenta porque, según él, mis investigaciones me hacen perder el tiempo. Pero no he parado de rezar desde que tengo uso de razón. He suplicado en las tierras ligadas a las antiguas deidades. Y sin embargo, el poder sagrado nunca ha despertado en mi interior. Os ruego que me digáis. ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Thank you.
Tenías toda la razón, Link. Mi caballo se siente más tranquilo cuando estoy relajada. Ahora que hemos aprendido a entendernos, creo que pronto seremos buenos amigos. Y qué bien le queda el arnés real. Al principio pensé que quizá no fuese el atuendo más adecuado para él. Pero claramente estaba equivocada, ¿a que sí? Aprender a entender a los demás es muy importante. Esa montaña que se ve a lo lejos es el monte Lanairo. El nombre le viene de Nairo, la diosa de la sabiduría. Según una antigua tradición, los menores de 17 años no pueden subir a la montaña. Se cree que no poseen la sabiduría suficiente y podrían deshonrar a la diosa. Ni en la fuente del poder, ni en la fuente del valor, fui capaz de despertar mis poderes. En esa fuente, en la de la sabiduría, quizás lo consiga, lo presiento. Podría equivocarme, pero siento que debo agotar todas las posibilidades, por remotas que parezcan. Mañana cumpliré 17 años. Creo que ha llegado la hora de ir a la montaña. Y bien, Alteza, ¿ha sido provechosa la meditación? Por vuestra expresión, deduzco que no. He vuelto a fallar. Alteza, no digáis eso. Os habéis esforzado y eso es lo que cuenta. Además,
Puede que la meditación no sea el modo de despertar vuestro poder. Solo hay que encontrar el detonante que lo haga fluir de vuestro interior. Gracias, Urbosa. Disculpad. No sé si esto os será de ayuda, pero últimamente he estado pensando en lo que siento en mi interior cuando uso mi poder curativo. Y me he dado cuenta de que... ¡Allí! Alteza, nosotros nos bastamos para detenerlo. ¡Venga, equipo! ¡Pongamos en marcha nuestras bestias divinas y preparémonos para el combate! Cuando Link se enfrente a Ganon cara a cara, lanzaremos un ataque combinado. Zaral, tú dirígete al castillo de Hyrule. Nosotros te daremos apoyo, pero tú tendrás que asestarle el golpe de gracia. Por favor, Alteza. Vos refugiaos en un lugar seguro. No. Iré con vosotros. Puede que no sea de mucha ayuda. Pero... os acompañaré hasta el final. Guardianes se han vuelto en nuestra contra. Es increíble. ¿Habrá sido una estrategia de Ganon? Daruk, Revali, Mipha y Urbosa han quedado atrapados dentro de las bestias divinas. ¡Todo por mi culpa! Hemos perdido lo único que podía detenerlo porque soy incapaz de usar mi poder. Yo
Me he esforzado tanto para llegar aquí, pero todo ha sido en vano. Les he fallado a todos. A los Ilianos, a mis amigos, a mi padre. Todos han caído. Soy un fracaso. ¡Basta! ¡Es suficiente! ¡Salva tu vida al menos! ¡Se lo ruego! ¿Eso ha sido mi poder? ¡No! ¡No, Link! ¡Resiste! ¡No! ¡No puedes rendirte ahora! ¿Aún hay esperanza? ¿Puedes salvar a Link? ¡Alteza! ¿Estáis bien, Alteza?
Debo encomendaros una misión. Llevad a este joven al santuario de la vida. ¡Daos prisa! Está muy débil. No le queda mucho tiempo. Link. Has logrado recuperar todos los recuerdos del tiempo que pasamos juntos hace 100 años. Sigo aquí. Espero en el castillo de Hyrule. Sé que llegará el día en que vendrás al fin a derrotar a Ganon.